Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Gourmet. El día de hoy vamos a preparar un arroz con atún y espinacas. Nuestros ingredientes son arroz, espinacas, atún y cebolla. El primer paso que debemos hacer es poner a hacer el arroz normalmente, como lo realizamos cada uno en nuestra casa. Lo siguiente es lavar las verduras para proceder a picarlas. Voy a lavar las espinacas. Recuerden que todas las verduras deben de estar bien lavadas. Ahora lo que vamos a hacer es picar las espinacas lo más menudito posible. Darles un corte muy, muy pequeño. Recuerden que estos platos son muy fáciles de hacer y son platos muy nutritivos. Y lo importante es salir de lo común diario. Como sabemos, las espinacas son unas hojitas que los niños no la van a consumir fácilmente. Si usted se las da y ellos la ven grande, no la van a consumir fácilmente, pero en esta preparación que vamos a hacer, estoy segura que les va a encantar. Para esto hay que utilizar bastante hoja de espinaca, porque como ustedes saben, en la cocción se reduce mucho. Entonces podemos ver muchas hojas de espinaca, pero realmente no hace tanto. Saben que todas esas verduras al cocinarse se consumen demasiado. Ahora, la cebolla que voy a utilizar hoy para este plato es cebolla puerro. ¿Por qué? Porque es una cebolla que tiene un sabor diferente a la cebolla de rama natural. Es más sustanciosa. Entonces, vamos a utilizar esta cebolla para poderle dar un toque diferente a nuestro plato. Es una cebolla gruesa que se deja trabajar muy bien. Y como les digo, el sabor es muy diferente, más sustancioso. Se corta rodajas delgadas para poderlas sofreír. Ahora lo que vamos a hacer es proceder a sofreír primero la cebolla puerro. Ahora el siguiente paso es colocar a sofreír nuestra cebolla puerro. La sofreímos hasta que tome un color más oscuro.
ya nuestra cebolla puerro ha tomado el color que deseamos, nos disponemos a ingresar las espinacas. Vamos añadiendo poco a poco. Ya las espinacas están cogiendo la sazón deseada. Vamos a salpimentar un poco. Mientras dejamos que las espinacas con la cebolla cojan el sazón deseado, vamos a ir preparando el atún. Ahora lo que hacemos es desmenuzar los lomitos de atún con las manos para que queden bien desmenuzados. En la cocina, mientras más se pueda trabajar con las manos, mucho mejor, porque tiene uno la facilidad de mezclar los alimentos, no complicarse uno a veces tanto con instrumentos. Y procedemos a añadirle el atún a las espinacas. La creatividad que podamos tener en nuestras cocinas es lo mejor. Variar, mezclar. Hacer de cosas sencillas maravillosas. Como ya nuestras espinacas están bien mezcladas con el atún, entonces lo que vamos a hacer es proceder a revolverle el arroz ya preparado. Vamos echando de a poco el arroz y vamos mezclando. ¿Para qué? Para que quede todo bien, bien revuelto, bien mezcladito. Que no sea que a la hora de servir quede una parte solo arroz, sin nada de la mezcla de atún con espinacas, que es lo ideal. Para acompañar este plato, hoy voy a preparar una ensalada de zanahoria con apio España y con pasas. Los ingredientes para nuestra ensalada de hoy son apio España, zanahoria, uvas pasas, y esto lo vamos a acompañar con un aderezo hecho con
yogur natural, aceite de oliva, sal y pimienta. Recuerden que del apio las hojitas estas no las utilizamos. Estas hojitas les recomiendo hacer una agüita y tomar todos los días en la mañana. Es un agua que le ayuda a uno a limpiar el organismo. Ahora vamos a desmembrar el apio para que no nos fastidien esas hebritas cuando las estamos comiendo. Este plato también lo podemos acompañar con un buen puré de papas. No necesitamos utilizar carne, ya que el atún hace el reemplazo de ella. El apio lo vamos a cortar en julianas, en tiras muy delgadas, para que sean agradables al paladar cuando la estemos comiendo. Ahora vamos a preparar el aderezo que le vamos a añadir a nuestra ensalada. Al yogur natural vamos a agregarle un poco de aceite de oliva. Mezclamos bien. Salpimentamos un poco. Mezclamos bien todos estos ingredientes. Esta mezcla podemos probarla para saber qué tan amargo está nuestro yogur. Si quieren, le pueden agregar un poco de azúcar para quitarle un poquito el amargo. Lo vaciamos en la ensalada y mezclamos bien. Lo aconsejable de esta ensalada es meterla un rato a la nevera para servirla fría, para que coja bien la consistencia del aderezo. Ahora nos vamos a disponer a servir nuestro plato del día: arroz con atún y espinacas. Lo ideal para preparar un puré de papas es utilizar papa nevada, porque es una papa que se cocina muy fácil. Ya estoy triturando bien las papas. Se le añadió un poquito de leche y le podemos añadir un poco de crema de leche para que quede más mojadita la papa. Aquí ya hemos terminado nuestro plato de hoy. Espero que lo disfruten y que lo preparen en su casa.
Muchas gracias por habernos acompañado nuevamente. Los invito para que vean nuestro programa Gourmet los días miércoles 12:30 del día y repetición los domingos a la 1:30. Hasta pronto.